Ingredientes: 1 kilogramo de carne de cordero cortada en cubos grandes, 2 cebollas grandes picadas, 3 zanahorias grandes cortadas en rodajas gruesas, 1 kilogramo de tomates picados, 1 morrón picado, 4 dientes de ajo picados, 2 tazas de caldo de carne, 1 taza de vino tinto, 2 ramitas de romero fresco, 2 hojas de laurel, sal y pimienta al gusto. Preparación: en una olla grande, calienta un poco de aceite, agrega la carne de cordero y dorar, retira la carne de la olla y reservar. Agrega un poco más de aceite a la olla y agrega las cebollas, el morrón, los tomates, las zanahorias y ajo. Cocina por unos minutos hasta que las verduras estén doradas. Agrega el caldo y el vino a la olla y mezcla bien. Agrega la carne de cordero, el romero fresco y las hojas de laurel. Revuelve todo bien y lleva a ebullición. Tapar la olla y dejar cocinar a fuego lento durante 2 horas, hasta que la carne esté tierna y las verduras estén cocidas. Si el estofado está demasiado líquido, puedes retirar la tapa y cocinar máximo durante unos minutos para que la salsa se espese. Sirve caliente, acompañado de puré de papas o arroz. Ingredientes: 500 gramos de harina, 100 gramos de manteca, 1 huevo, media taza de agua fría, 1 cucharadita de sal, 500 gramos de carne cortada a cuchillo, de vaca o cordero, 2 cebollas picadas, 2 dientes de ajo picados, media taza de aceitunas verdes picadas, media taza de pasas de uva, 1/4 taza de aceite, sal y pimienta al gusto. Preparación: mezcla la harina y la sal en un tazón grande, agrega la manteca y mezcla hasta que se parezca a migajas, agrega el huevo y el agua y amasa hasta obtener una masa suave y elástica. Cubre con una envoltura de plástico y deja reposar durante 30 minutos. Aparte en una sartén grande, calienta el aceite, agrega las cebollas y el ajo y dorar. Agrega la carne cortada y cocina hasta que se cocine. Agrega las aceitunas, las pasas de uva, la sal y la pimienta. Revuelve bien y deja enfriar. Precalienta el horno a 180 grados Celsius. Estira la masa con un rodillo. Usa un cortador redondo para cortar discos de masa de unos 12 cm de diámetro. Coloca una cucharada de relleno en el centro de cada disco de masa. Dobla la masa por la mitad y presiona los bordes para sellar. Coloca las empanadas en una bandeja para hornear y hornea durante unos 20 minutos o hasta que estén doradas. Ingredientes para la masa: 500 gramos de harina de trigo, 10 gramos de levadura fresca, 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de azúcar, 1 taza de agua tibia, 2 cucharadas de aceite de oliva. Ingredientes para la cobertura: salsa de tomate, queso mozzarella rallado, aceitunas verdes, jamón cocido en fetas, morrones cortados en tiras, aceite de oliva, orégano seco. Preparación de la masa: en un tazón grande, mezcla la harina con la sal y el azúcar. En otro tazón pequeño, disuelve la levadura en agua tibia. Agrega la levadura disuelta a la mezcla de harina y el aceite de oliva. Amasar durante unos 10 minutos hasta que esté suave y elástica. Dejar levar al menos medio en un lugar cálido, hasta que haya doblado su volumen. Preparación de la pizza: estira la masa y colócala en una bandeja para horno ligeramente aceitada. Extiende una capa de salsa de tomate sobre la masa. Agrega el queso mozzarella por encima. Coloca las fetas de jamón, las aceitunas y los morrones en la pizza. Rocía con un poco de aceite de oliva y espolvorea con orégano seco. Poner en el horno precalentado durante unos 15 a 20 minutos. Horno a 220 grados. Saca la pizza del horno, córtala en porciones y sirve caliente. Aquí te dejo los ingredientes y la preparación para que puedas disfrutar de este delicioso plato. Ingredientes: 1 taza de arroz arborio o carnaroli, 1 cebolla picada finamente, media taza de vino blanco seco, 4 tazas de caldo de pollo o vegetales, media cucharadita de azafrán en hebras, media taza de queso parmesano rallado, 2 cucharadas de manteca, sal y pimienta al gusto. Preparación: en una olla, calienta el caldo a fuego medio. Añade el azafrán y deja que se infusione durante unos minutos. En otra olla, derrite la manteca a fuego medio. Añade la cebolla picada y saltea hasta que esté transparente. Añade el arroz y revuelve para que se impregne de la manteca. Añade el vino blanco y sigue revolviendo hasta que se evapore. Añade media taza de caldo caliente al arroz y sigue revolviendo hasta que se haya absorbido. Repite este proceso hasta que el arroz esté cocido y el risotto tenga una textura cremosa. Añade el queso parmesano y revuelve para que se derrita. Prueba y ajusta la sazón con sal y pimienta al gusto. Sirve caliente y disfruta de tu delicioso risotto amarillo. Ingredientes: 1 kilo de papas, 300 gramos de harina, 1 huevo, sal, 100 gramos de queso azul, 100 gramos de queso provolone, 100 gramos de queso parmesano, 100 gramos de queso crema, 250 mililitros de crema de leche, sal y pimienta al gusto. Preparación: cocina las papas en agua hirviendo con sal hasta que estén suaves. Luego, escúrrelas y pélalas. Haz un puré de papas y deja enfriar. Agrega la harina, el huevo y una pizca de sal al puré de papas. Amasa hasta obtener una masa suave. Forma tiras largas y córtalas en trozos de aproximadamente 2 centímetros de largo. Presiona suavemente cada trozo con un tenedor para darles la forma clásica de los ñoquis. Coloca los ñoquis en agua hirviendo con sal. Cuando suban a la superficie, retíralos y colócalos en un plato. Para preparar la salsa 4 quesos, en una sartén, agrega la crema de leche y los 4 quesos rallados o cortados en trozos pequeños. Calienta a fuego medio-bajo, revolviendo constantemente, hasta que el queso se derrita y la salsa tenga una consistencia suave y cremosa. Agrega sal y pimienta al gusto. Sirve los ñoquis con la salsa 4 quesos por encima. Puedes decorar con hojas de albahaca o perejil picado.
Ingredientes: un pollo entero, 1/4 taza de jugo de limón fresco, 1/4 taza de aceite de oliva, 2 cucharadas de ralladura de limón, 2 cucharadas de romero fresco picado, 1 cucharadita de sal, 1/2 cucharadita de pimienta negra. Preparación: precalienta el horno a 200 grados. En un tazón mediano, mezcla el jugo de limón, el aceite de oliva, la ralladura de limón, el romero, la sal y la pimienta. Lava el pollo con agua fría y sécalo con papel absorbente. Coloca el pollo en una bandeja para hornear y frota la mezcla de limón y aceite de oliva por todo el pollo, asegurándote de cubrirlo bien. Hornea el pollo durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos o hasta que la temperatura interna del pollo alcance los 75 grados. Retira el pollo del horno y déjalo reposar durante 10 a 15 minutos antes de cortarlo. Sirve el pollo al horno con limón con tus acompañamientos favoritos y disfruta. Buen provecho. Ingredientes: 500 gramos de carne molida, 1 huevo, 1/2 taza de pan rallado, 1 cucharadita de sal, 1/4 cucharadita de pimienta negra molida, 4 panes para hamburguesa, lechuga, tomate, queso cheddar, salsa de tomate o ketchup, mostaza, mayonesa. Preparación: en un tazón grande, mezcla la carne molida con el huevo, el pan rallado, la sal y la pimienta. Amasa bien la mezcla con las manos hasta que quede bien integrada. Divide la mezcla en 4 partes iguales y forma las hamburguesas con las manos, dándoles forma redonda y aplanándolas un poco. Calienta una sartén o parrilla a fuego medio alto y coloca las hamburguesas hasta que estén doradas y cocidas por dentro. Mientras se cocinan las hamburguesas, corta los panes por la mitad y tuesta ligeramente la parte interior. Cuando las hamburguesas estén listas, coloca una rebanada de queso cheddar encima de cada una y deja que se derrita. Coloca las hamburguesas en los panes tostados y agrega lechuga y tomate al gusto. Añade ketchup, mostaza y mayonesa al gusto. Sirve caliente y disfruta de tus hamburguesas. Ingredientes: 500 gramos de fideos ramen, 1/2 kilo de carne de cerdo en cubos, 1 cebolla picada, 3 dientes de ajo picados, 1 zanahoria pelada y cortada en cubos pequeños, 1/2 taza de champiñones en láminas, 1 cucharada de jengibre rallado, 4 tazas de caldo de carne, 1 cucharada de aceite de sésamo, 2 cucharadas de salsa de soja, 1 cucharada de mirin, vino de arroz japonés, 2 huevos duros cortados en mitades, cebolla de verdeo picada para decorar, sal y pimienta al gusto. Preparación: en una olla grande, calienta el aceite de sésamo y cocina la carne de cerdo hasta que esté dorada. Retira la carne de la olla y reserva. Agrega la cebolla, el ajo, el jengibre, la zanahoria y los champiñones. Sofríe todo hasta que las verduras estén suaves. Agrega el caldo de carne, la salsa de soja, el mirin y la carne que había reservado. Mezcla bien y deja cocinar durante 10 minutos. Mientras tanto, cocina los fideos ramen en otra olla. Una vez que el caldo esté listo, retira la olla del fuego y sirve la sopa en tazones individuales. Agrega los fideos ramen y las mitades de huevo duro. Decora con cebolla de verdeo picada y sirve caliente. Ingredientes: 500 gramos de maíz pozolero blanco, 1 kilogramo de carne de cerdo o pollo cortada en trozos pequeños, 2 cebollas grandes picadas, 3 dientes de ajo picados, 4 chiles guajillo remojados en agua caliente, 1 cucharada de orégano, 2 litros de caldo de pollo o de agua, sal al gusto. Preparación: en una olla grande, coloca el maíz pozolero remojado y el caldo de pollo o agua. Cocina a fuego medio durante aproximadamente 1 hora o hasta que el maíz esté tierno y se haya abierto. En otra olla grande, cocina la carne de cerdo o pollo con suficiente agua para cubrirla durante aproximadamente 1 hora. Retira del fuego y deja enfriar un poco. Desmenuza la carne y reserva. En una sartén, fríe la cebolla y el ajo hasta que estén dorados. Agrega los chiles guajillos y el orégano y cocina por unos minutos más. Agrega la mezcla de cebolla y chile a la olla con el maíz. Agrega la carne desmenuzada y cocina a fuego medio durante 30 minutos más. Agrega sal al gusto. Sirve el pozole caliente en platos hondos y acompaña con lechuga, cebolla, rábanos y limones al gusto. Sirve con tortillas de maíz.